¿Qué onda, banda? Les saluda Ramé Cadenas y pues bueno, señores, continuamos con un Till Down, justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior. Vamos por el episodio número 9, chiquitas, creo que es el 9, no sé, güey, no estoy seguro, pero bueno, no importa. Vamos por el siguiente pinche episodio y recuerden que si no les gustan los Voltru comentados, abajo en la descripción va a estar el link de mi canal de Voltru sin comentar para que vayan y chequen esta serie y muchos otros Voltru más que voy a estar subiendo a lo largo del tiempo. Pero bueno, sin más que decir, vamos a continuar. Recuerden que ya se violaron a Jess, ya se violaron a Josh, ya se violaron... No, es cierto, nada más esos dos, güey. Así que vamos a ver entonces qué decisión tomamos ahorita. Venga. Sí, porque esta madre es pura pinche decisión, güey. Se debería llamar Until Decision, no Until Down. Recordemos que la traducción de Until Down es hasta el amanecer. Ok, aquí está otra nota para que la lean. Por si les interesa, recuerden, yo nada más lo paso rápidamente y ustedes simplemente pongan pausa y pónganse a leerlo si es que quieren. No los estoy obligando, güey, o sea, no crean que... Ay, no mames, pinche Ramé, güey, me estás obligando a leer, güey, pero ni a mi maestro le hago caso. Chinga tu madre, güey, o sea, no mames, güey. Bien, estamos adentrándonos a la morgue. Recuerden que hacia acá estaba la fucking morgue. Ok, ya tenemos por lo menos un pinche machete para defendernos, güey. Antes de irnos de aquí, tengo que explorar bien este desmayo, ¿eh? A la verga. No, jódete. Jódete, no sé si ir o no, güey. A ver, vamos ya, que chinga su madre, venga. Madre mía, una calavera. Es que no me gustó para nada esa sombra que vi, güey. Esta sombra se generó gracias a este foco. Quiere decir que por aquí está el lobo. Me van a espantar. Me van a espantar. Me van a espantar. Me van a espantar. No mames, una fucking silla. Mierda, joder. Oye, oye, oye. ¿Esto es lo que les daba de comer? Dedos, abrir trampa, abrir trampa. Vamos a intentar abrirla. Vamos a amputarlos, ni modo, güey. Ahí viene el lobo y me va a violar si no me voy. Mierda, 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 mierda. Marine, the door.
títere fue. No sé, no sé a dónde mierda ir. Verga, así como si nada este cabrón, se cortó los dedos, güey, y a chingar su madre. Nada más tiene 8 dedos. Este lugar solo mejora y mejora. Pista encontrada, calavera extraña. ¿Qué? ¿En serio? No me encuentro la tarjeta de acceso. Ah, su madre, otra puerta que necesita tarjeta de acceso. A ver, aquí debe estar, ¿no? Entre estas mamadas. ¿Qué dice aquí? Nombre del difunto, Sarah Smith. Oh, por la presente certifico que el 8 de marzo de 1951, no mames, güey. No, 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 no. Esta es la tarjeta, güey. Ok, echémosle un ojo. Excelente, vamos entonces. Madre, no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta de haberle cortado los dedos a este cabrón. Madre, qué jodido susto me dio, ¿eh? Pero qué casa de psicópata tan curiosa. Como les decía, no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta de volarle los dedos a este cabrón, güey. Porque, quién sabe, tal vez me los pude haber destrabado sin problema. Tal vez, güey. Pero bien, eso le pasa a este cabronazo por salamero, ¿no? Nadie le mandó a meter la mano ahí. Ok, ahora sí podemos abrir esta puerta porque ya tenemos la tarjetita. Acercarse, alejarse. Vamos a acercarnos. Con cuidadito. Ese es un buen chico. Eso es. Tranquilo. Me va a volar los otros dedos. ¡Le va a volar los otros dedos! Hey, no estoy tan mal.
Ya me voy. Pero para acá. Para acá. A ver. ¿No hay que acercarnos al perro? Por lo menos no me está atacando, ¿eh? No es tan agresivo el canino. Ya sé que no es un perro, güey. Es un lobo, pero vale bueno, madre. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué adentro? Maldito enfermo. Viste encontrar pared con recortes. Ándale, hijo de la verga. Gástate las pocas balas que tienes. Ni siquiera sabes cuántas balas tiene esa madre, güey. ¿Qué tal era la única? Porque es típico. Ya ven lo que pasó con el rifle de francotirador. Justamente cuando lo tenía a tiro para matarlo, ¡pum! Se le acabaron las balas, güey. Cerrado. Pero tienes una llave en forma de pistola, güey. Ok. A huevo. Otra bala gastada, venga. Bien centrada, ¿ve? Ah, eso es todo, la acabas de cagar, gacho. Me acaban de cerrar esta puerta. Oye, está cerrado. ¿Pero quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche. Hijo de su pinche madre, enmascarado de plata, güey. No puedo creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, en serio. ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo. Yo confío en lo que dijeron. ¡Mira! Un hacha. Ahora me siento más seguro. Pista encontrada. Hacha. ¿Y ahora qué? ¡No se abre, Matt! Pues echa la puerta abajo, ¿no? Wow, un momento. Si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? ¡Mira! ¿Qué? Una ventana. Ah, genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios. ¡No, vamos! Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Ayudar a Emily a pasar, derribar puerta. Vamos a ayudarla a pasar porque tiene razón este güey de Matt. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily. ¿Disculpa? Es lo tuyo. Piensa antes de hablar. No es buena idea. Ese psicópata podría estar sentado bajo la ventana esperando para convertirnos en piña colada. Ok, bien. Ya está. Me voy a enojar y voy a...
¡Otro! ¡Hazlo yo! ¡Ah! Madre, es una pésima idea, ¿eh? Está pasando. Tiene que ser el tipo o el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily, pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Dios, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Ok, ¿y qué con esto? Realmente se ensañó con este lugar. Qué mal, este sitio ya era un desastre, pero ahora... ¡Mira! ¡Una torre! ¡Hey, explorador! Quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. Muy amigable. Ay, dejar de seguir. ¡Arráncalo, güey! Genial. Sin llaves, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la torre, la que salía en el mapa? Bueno, creo que es una opción. Quizá tenga una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. De acuerdo, necesitamos esa radio. Para allá. Podríamos usar la radio para pedir ayuda. Alguien tiene que recibir la señal. Ah, bueno, alguien está siguiendo las reglas. ¿Qué? ¿Qué reglas? Regla número uno, Emily siempre tiene la razón. Regla número dos, el resto no importa porque Emily siempre tiene la razón. Ajá. No sé por qué cambió la actualización del efecto mariposa, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga. Terminó. Sí, por fin. Estuvo a punto de morir esta vieja. Yo, o sea, nunca he fallado
Cuando me aparecen esos botones para presionar rápido, nunca he fallado ninguno. Yo me pregunto qué pasará si fallo alguno, o sea... ¿Funciona? ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor, ¿podemos bajar? ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera. Está todo a oscuras. Hey, quizá podamos evitarlo. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que espera que hagamos. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Espero que estén disfrutando de este desmadre. Y si es así, recuerden apoyarlo con su like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rame Cadenas, ya saben que este pedo es un Till Down. Y nos vemos hasta la próxima, señores. Chao.